es un acontecimiento importante, tus recuerdos con el tiempo cobran más valor. Ahora, Adams Producciones te realiza las mejores filmaciones en Full HD. Eso es una tarea que es importante para que el niño
enseña una oración, le lee un pasaje del Evangelio, lo lleva de vez en cuando a alguna celebración de la palabra de Dios, a un evento religioso, y de esa forma al niño se le va enseñando que ame a Jesús. Esa es la tarea que tenemos que asumir. Y esa tarea nos comprometemos primero con el niño, cuando lo traemos y lo presentamos para que se bautice. Ese compromiso se toma primero con el niño, se toma con los parientes, con los vecinos, y sobre todo ese compromiso lo toma uno delante de Dios. ¿Se dan cuenta del compromiso que uno asume? Asume el compromiso de educar, por eso lo trae para entonces. Testigos somos todos de que usted asume ese compromiso. Y sobre todo, Dios que está presente en medio de nosotros también lo ve. ¿Están dispuestos a asumir este compromiso hoy? Muy bien. Ahora les pido, por favor, que si tienen la manita así cerrada, ábrela un poquito, o le vamos a hacer una señal de la cruz en el pecho. Ábrela un poquito, por favor, en el pecho. Dios Todopoderoso y Eterno, que has enviado a tu Hijo al mundo para liberarnos del dominio de Satanás, espíritu del mal, y llevarnos así arrancado de las tinieblas al reino admirable de tu luz, te pedimos que estos niños lavados del pecado original sean un templo tuyo y que el Espíritu Santo habite en ellos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que se acerque, por favor, con papá, con mamá y los padres.
yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, aplausos para ella. Un poco más adelante, un poco más a este lado. Ahí, bien ahí. Listo. Gracias.
Eso, así. Si usted, Miguel, si querés ponerte de este lado, así Vela queda en el medio. Ponete de este lado. Eso. Muy bien. Papá y mamá pueden ir hacia el lado de la, al lado de Vela. Eso, así. Ahí va bien, ahí va bien. Ahí. Si vos querés ponerte al lado de la madre. Eso, ahí. Muy bien, así está bien. Ustedes saben que este sitio solamente se enciende cuando hay bautismo. Después, durante toda la otra celebración, la se enciende. ¿Saben cuál es el motivo? El motivo es que este sitio pascual, como nosotros le llamamos, representa a Jesucristo como luz del mundo. Con su palabra, con su sabiduría, con su ejemplo, a sus hijos. Y todos los que participan de la luz siempre tienen que ser hijos de la luz, nunca hijos de las tinieblas. Entonces, a medida que digan que Miguel estén cerca de Jesús, siempre van a tener la luz de la palabra y la sabiduría de Jesús. Si ellos se alejan, ustedes deben tener la experiencia de enfrentar la oscuridad, porque en la oscuridad todo es confusión, todo es caos. Entonces siempre hay que tratar de mantener a los niños cerca de la luz. Por favor, vamos a poner. Recibir la luz de Cristo. Amén. Padres y padrinos, se le confía acrecentar la luz, que sus hijos iluminados por Cristo caminen siempre como hijos de la luz, que perseverando en la fe pueda salir con todos los santos al encuentro del Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesús hizo oír a los sordos, hablar a los mudos. Permita muy pronto escuchar su palabra y proclame la fe para la alabanza del Señor Jesús. El Señor Jesús que hizo oír a los sordos, hablar a los mudos, te permita muy pronto escuchar su palabra y proclamar. El Señor Jesús que hizo oír a los sordos. Un segundo, solo una foto. ¿Me envían todos a mí?
¿Cómo quieres que te suba por ahí, ¿no? Por la pinta. Por la pinta que hay que me suba. No, dice la baja de por la pinta. Casa, 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 casa
¡Gracias!
Mi hermano
Thank you.
Gracias.